¿Qué tal, amigos? Oblígame, perro. Bienvenidos a un episodio más de La Cueva del Perro. Estoy aquí con mi amigo Enrique. El día de hoy es un episodio especial porque Enrique trajo un pomo, güey. Híjoles, ahora sí, va a ser nuestra primera cata de algo que no sea chela. Bueno, de chela o de bebida. No, sí, hemos hecho cosas, pero es la primera cata de un pomo, güey. Un pomo cerrado, güey. Un pomo cerrado, güey. ¿Qué tal? Bueno, por si ven hoy diferente el estudio, simplemente estamos volteados para otro lado. El estudio 2 de Oblígame Perro San Ángel. Digo, porque hoy tenemos amigos y invitados, entonces vamos a echarnos una barajita. Hasta pusimos semana. Sí, hay paño y todo. No mames. Entonces, bueno, pues ahora se nos antojó por el climita que ya está empezando a hacer frío, un whisky. Y bueno, esta botella ya tiene como 2 años que la tengo guardada. Me la regalaron en una Navidad, yo creo. ¿Cómo me la regaló mi suegra, güey? Pongo 2 años, güey. O sea, se ve que... Güey, pues es que las botellas cerradas, güey. Eres chelero, ¿no? Y bueno, o sea, usted, no sé si les pasa a ustedes, pero luego las botellas cerradas... Cuesta mucho trabajo abrirla, sí. Porque dicen, no mames, güey. No, un regalo, que la chingada, hay que esperarnos a un momento especial, pero... Y ese momento especial nunca llega. Nunca llegan los momentos especiales. Te mueres y se quedan las botellas cerradas, güey. Y como tengo 2, dije, vamos a darle la madre a una, güey. A ver. Hoy les traemos la Buchanan's Two Souls. Sí. Digo, para los que no conocen la marca Buchanan's, yo creo que están encerrados en no sé dónde, cabrón. Pero son gente decente, que no son narcos ni reggaetoneros, güey. Porque Buchanan's solamente la toman los narcos, los reggaetoneros. Digamos los que. Solos en el norte, güey, y ya, güey. No sé por qué, güey, pero pues en el norte, como tú dices, güey, o sea, la gente es Buchanan's. O sea, Buchanan's es. Aparte no es Buchanan's. Para todo, güey. Es el Buchanan's. Buchanan's. Es una de Buchanan's. Sí. Digo, al final, y lo que yo tomaba ya cuando era whisky regularmente era Buchanan's. Todo mundo toma Buchanan's, donde quiera encuentras Buchanan's. En el norte todo mundo toma Buchanan's. Pero bueno, yo creo que ya todo mundo conoce el sabor del Buchanan's original, el verde, el común y corriente de 12 años. Este es el Two Souls. Este es otro Buchanan's. ¿Cuál es la diferencia de este con un Buchanan's normal? Se supone que está añejado en barricas de Don Julio, ¿sí? O sea, en barricas de tequila. Ya ven que ahora sí que Don Julio y Buchanan's pertenecen a la misma casa. Es una... ¿Cómo se llama? ¿Sabías que el escocés se añeja en barricas de bourbon usadas? ¿No usan barricas nuevas? Pues depende, hay un montón de estilos, güey. No, el escocés es así, ¿sí? Es así, la regla de parada. Tienen que ser usados, ¿no? Tienen que ser barricas de que por lo general usan las barricas de... Y bourbon, por ejemplo, ya ves que luego el tequila aquí lo añejan con barricas también de con bourbon. Barricas de whisky. Es que la regla para... O de coñac. La regla para hacer bourbon, por ejemplo, el Jack Daniels, el Jim Beam, que nos estábamos tomando el otro día. La regla para hacer este whisky es que tienen que ser barricas de roble nuevas, vírgenes, quemadas y por vírgenes. Eso saben más. Por eso saben más. No puedes usar barricas curadas. No pueden usar barricas usadas. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos usan sus barricas? Para whisky. Van afuera y se las venden al escocés, o se las venden a esos güeyes que hacen. Por eso sale más caro el whisky. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Sí, ya, así. ¿Qué dice? Pues ya, no sale ni nada. A ver qué dice. Por más de 130 años, aquí en Buchanan's nos hemos comprometido para elevar el arte de la mezcla de escocés. Dice: en Buchanan's Two Souls fuimos más allá de lo ordinario. El sabor refinado de Buchanan's está terminado en barricas finas de oak, de cómo me de roble. De roble. Previamente usadas para añejar Don Julio por una colaboración de una vibrante y suavidad en un único whisky escocés. Sí, pues es lo que te dije. O sea, al final nada más que está añejado en barricas de Don Julio. De Don Julio, donde pensaron whisky. De hecho, para mí, digo, yo que también soy bueno para tomar tequila, el Don Julio para mí es de las marcas que... Mejor, sí, es un suavecito, ¿no? El Don Julio es para mí la neta. La botella ámbar. El normalito, el reposado, el añejo. El 70 es, pero se me hace demasiado caro. ¿Sabes que mucha mamada? El Julio ni siquiera es una empresa mexicana, güey. Ya todos son de estos, son de Buchanan's. Y que la mayoría de las botellas de Don Julio no se venden en México, güey. Se venden en Estados Unidos. Igual tequila, que la Casa Cuervo ya. Todos los tequilas, el mercado principal es Estados Unidos. Es de Airbnb, sí. Bueno, a ver, güey, es tu botella, abre. Vamos a abrir esta. De entrada, no me gustan las botellas transparentes, está más bonita la verde de la Buchanan's original. La línea siempre es más bonita, sí, ¿no? La ámbar. Bueno, no es verde, de hecho, la de las Buchanan's.
tiene canica, que eso es bueno, porque luego de eso también me caga que no, pinches a mí me caga cuando vengan con corcho, güey, porque no, no tienes control. Es, como que a mí se me hace como que es más fino cuando vienen así. No, pero pues sí. Lo malo es que la pueden rellenar, ¿no? Por eso les ponen el dosificador. Le ponen el dosificador para que no las puedas rellenar. Pero ¿sabías que es bien fácil rellenar estas madres? Ahorita está viendo un video. Sí, con una inyección, ¿no? No, güey. Por este cop te compran la botella. Esta madre la meten en un mechero, calientan tantito esta madre y nomás lo jalan con huevos. ¿Ah, sí? Ajá, bien fácil. Madre. Te vendo. Ah, pues aquí como los perfumes. No, ¿no? Se puede hacer un video de eso porque está prohibido. YouTube lo baja. ¿Ah, sí? Sí, güey, no puedes hacer un video de rellenado de botellas porque YouTube te lo baja. Pero es muy fácil rellenar esta madre, nada más acá en el poco le sacan esta madre y pues bueno, aquí esos cintillos se los ponen con la loca con plástico. Y cagado. No, man. Pero bueno. En Tepito, güey, las venden. Las botellas vacías. Vacías, no, como no, las de perfume, ¿no? Ya rellenadas, güey, como las de perfume. O sea que tengan mucho cuidado que vayan a un antro y compren sus botellas en lugares establecidos, ¿no? Y hasta le han de volver a hacer el cintito de seguridad, sí, todo, sí, ¿no? Sí, sí, vehículo. Bueno, pues ya lo sirvió el Enrique, vamos a oler esta madre. Se supone, digo, no somos tampoco expertos en catar whiskies. No somos expertos en catar. Yo lo poco que he visto en YouTube es que la mejor manera de que el whisky desarrolle todos sus sabores es en hielo. Con un hielito. Con un hielito, que se deshaga tantito el hielito y que... No le vayan a poner Coca-Cola, por el amor. A un whisky yo regularmente me lo tomo con pura agua mineral. Eso sí, con Coca-Cola nunca, ni con Canada Dry, ni con manzanita. Solamente el Red Label, cosas así corrientísimas, güey. Pues ni eso, güey, no me pero gusta, no se toma con Coca-Cola. Yo lo más que le llevo a poner a veces dos gotas de limón. Tenía porque dejó de ser mi amigo, cabrón, un güey que llegó una de Blue Label, nos puso Coca-Cola ese día. Dejó de ser mi amigo el cabrón. Sí, no mames. Entonces, bueno, es más, güey, ni un Red Label le puedes poner tu Coca-Cola, güey. Es para combinar, güey, es para hacer cócteles. Pero a ver, huele muy sabroso, o sea, huele fino, La neta sí huele fino. Huele alcohólico. Con notas de... ¿Te huele a tequila? No me huele a tequila. A ver, espérate, ahí déjale, doy otro jalón. Huele rico a whisky. No huele a tequila, huele a whisky. Huele a whisky, huele muy rico, huele a maderita, ya saben, pues, a lo que huele whisky, ¿no? Pero además no huele... ¿A Valle de Saúco? No huele a Valle de Saúco. Es una bebida que aquí, para lo general, todo huele a Valle de Saúco. Este día no huele a Valle de Saúco. Ay, esto huele a peda, cabrón. Huele a boda. Huele a boda. Huele a boda. Muy suavecito. Muy suavecito. Smooth. O sea, está... Hijo, se va como seda, ¿no? Acaramelado. No raspa. Sí, está bueno. Hijo, ¿por qué podemos hablar de un whisky? Bueno, nunca hemos catado whisky, cabrón. Simplemente está bueno. No raspa. A mí me gustan más los whiskies con más carácter, con olor a madera. Bourbon. Sí, los americanos. No saben que sí, el bourbon. Pero como escocés. Sí, llega a tener un cierto tonos de madera, pero leves. Muy leve, sí. Está muy suavecito. ¿Esto cuánto? No, si esto le pusiera Topo Chico, güey. Pero en dudas, ¿cuántos años tiene esto? No, ya ni dicen, güey. Porque el Bucana es 12, si dice 12 años, güey. Yo creo que debe ser 12 añitos, pero en barrica de roble, ¿no? Barrica de roble. Imagino que debe ser 12, güey. Yo imagino que también debe de ser 12. 40 grados de alcohol. No dice. Si ustedes lo checan ahí en internet, échenos el comentario. Pónganlo aquí abajito en los comentarios. ¿Cuántos años tiene de añejamiento esto? Bebidas de más de 12 años ya se tienen que respetar, güey. Ya no se pueden mezclar. Sí, güey. O sea, eso ya es una regla, güey. No se puede. Ah, güey, yo creo que de más de 2 años, güey. O sea, ya. No, pero ya 12 ya hay que respetar la edad. Tequila reposado de 2 años. Hay que respetar la edad, güey. Ya cuando son más de 12 años ya no se podrían hacer de mezclar. O más bien, cualquier cosa que se añeje en una barrica, ¿no? Se debe de respetar. No, porque hay mucho alcohol que así como lo hay añejado. A ver, tiene un sabor. Me supo como a pandita de cereza, güey. Pandita. No sé, güey. Muy bueno, ¿eh? De entrada, que yo como estoy acostumbrado a tomarlo así, me gustó. Papelo. No dar chingadas, o sea, por eso, yo así me los tomo cuando tomo whisky, yo así me los tomo y está muy, muy suavecito, no raspa nada. Está mejor que una etiqueta negra. No, güey, no mames. Mucho mejor que una etiqueta negra. Negra, sí. No sé cuánto cuesta esa madre. Híjoles. ¿Cuánto cuesta esa madre? Pues yo creo que más o menos lo que buscan a 12, güey. No, yo creo que es más caro. ¿Sí? A ver, déjame, buscamos rápidamente. Si me lo regalan, yo creo que porque lo sacan de promoción, güey. Buscamos rápidamente. ¿Qué es esto? Buchanan's Two Souls. Digo, para que nos demos una idea. Pero la verdad,
si se les ha tocado ahí por ahí para cambiarle, ver algo diferente, o por ejemplo, luego, ahorita en esta época que ponen botellas 3x2, una cosa así. Bueno, pues fíjense, en Amazon está en 660 pesos. Está más barata que una Bocanas. Y en Walmart, 809. Así que si ustedes son pedotes, pues programen su peda y pídanlo por Amazon. Más o menos. Porque está muy, hay mucha diferencia, sí. O Mercado Libre. No, yo. ¿Dice cuántos años? Yo Mercado Libre no lo pediría, yo sí lo pediría en Amazon. Pero hay 200, 150 pesos de diferencia entre Amazon y la pues más o menos y la Walmart. 12. 800 pesitos es como un 12, exactamente, es como una etiqueta negra. Yo creo que más que nada es, pues llama la atención, ¿no? O sea, sí, dale el charolazo, güey. Digo, de entrada cuando lo ves se te antoja probar a qué sabe. Habría sabor, que compararlo sabor, con sabor, otros, güey. Sabor de Buchanan's. O sea, sabe a Buchanan's, sí. muy suavecito, muy suave. La verdad, me gustó. Fácil de tomar. Yo le voy más a esto que a un Johnny Walker. Nah, pero... Etiqueta negra. Sí. Se me hizo que está más sabroso. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que habría que compararlo con un Buchanan's 12 y con un con una etiqueta negra. Sí, pero ya tenemos muy poquitos seguidores y no tenemos recursos. Sí, ahora sí que para llegar a las catas de whisky, güey. Por lo menos un like, o ayúdenos echando la mano a este canal. Vaso de velador, para wey. tener para unos vasos old fashion, porque nada más tengo uno. Y pues ni modo que uno en el otro, en vaso de veladora. Por lo menos unos vasitos y pues a ver si tenemos más presupuesto para empezar la cata de whisky, ¿no? ¿De qué nos sacamos las chelas, güey? 800 pesitos, híjole, pues sí me la mató a mi Jim Beam de 300 pesos, ¿no? Sí, obviamente sí, es más caro, güey. Sí, se sabe el código postal. El cambio de precio. El código postal. Que mira, que al final ya cuando lleva 5 ya vale madre. Ya sacas el pomo barato, güey. Sí, no, o sea, pues esto es para como empezar a la peda así, luego, ¿verdad? Son para los días especiales que nunca llegan, güey. Ajá. Yo creo que está muy sabroso. Sí podría agarrar un taponcito con esto, ¿eh? Además, vamos a agarrar un taponcito con esto. Bueno, no lo vamos a acabar, güey. Ah, porque vienen los amigos, pero no sabes que mejor nos lo echamos antes de que lleguen esos güeyes. Ahí siguen, en media hora, ¿no? Sí, rápido, dale. Ya que no lleguen, no vamos a estar hasta el culo. Bueno, yo le voy a dar de calificación a este. Un thumbs up. La verdad sí me gustó, yo me lo imaginé peor, güey. Me gustó, normalmente tomamos cervezas porque para mi gusto es más barato tomar cerveza, pero... ¿Para tu 800, gusto? Sí, para mi bolsillo, pero 800 pesos, 600 si lo compran en Amazon. Vale la pena, vale la pena. Yo sí me compraría uno en Amazon, la neta sí. ¿Tienda borracho? Si tienen Amazon Prime, date. El whisky sabe mejor con Topo Chico. Típico norteño, güey. Ah, bueno. El Buchanan's con Topo Chico. Buchanan's con Topo Chico. Güey, Topo Chico sabe diferente. Nunca lo aprecié, güey, hasta que salí de mi pueblo, güey. Sí, se te hace. Y sobre todo los primeros años, lo que sí no tiene más gas. Lo que sí tiene más gas. Es una vida muy, no, muy, sabe muy, muy diferente, cara, güey. Sí. Te lo digo porque cuando me cambié a México, güey. Empecé a tomar whisky con. A mí me gusta. Ciel, a mí me gusta solo. O con Peñafiel. No, yo para todos aquellos, miren cómo se sirve el whisky. El Enrique se sirve primero el agua y no, hoy la cagué. No pensé echarle más. Bueno, está bien, porque tú lo tienes hasta arriba y te vas a ver más duro. Así sabe más duro. Ah, bueno, aquí claro. Pues déjenles, digo, Buchanan's Two Souls. La verdad, se ganó un thumbs up. Si me compraría otra. Y como buen tomador de whisky. Y si les gusta, sí. Y si les gusta el contenido que estamos generando. Lo que es el bajo presupuesto, güey. Si les gusta el contenido que estamos generando, pues échenos un like. Sí. Échenos, a ver si nos alcanza para un agitador, güey. Sí. Para vasos. Para que deje de Enrique de usar el dedo cuando se mezcla su whisky. Nos vemos en el próximo. No dejen de ver nuestros videos. Suscríbanse. Ah, qué rico. A ver, a mí no me gusta con agua mineral. No te gusta con agua, güey, con agua minerales. No, es que se respeta, güey. Le tomas todo el sabor, güey. Ya no sabe a nada. ¿Cómo no va a saber? No sabe nada, no sabe nada. Perdón, si quieres apreciar el sabor, tómatelo straight. Ah, digo, sí. Pues ahí, así te da más. Como chingada, hombre, cabrón. Pues sí, no, pero así, imagínate cuánto. De por sí soy bien pedote. Esa madre. Si me lo empiezo a tomar así, güey, en una hora estoy hasta. Esa madre, güey. El agua mineral es como para empedar señoritas, güey. O sea, es un. Para que dure, güey. Los hombres cuando lo tomamos así y lo tomamos con un cigarro. Es para que dure, güey. Y fumando un cigarro. Así se. Si te vas a morir, muérete como hombre, cabrón. Ah, güey. Bueno, nos vemos en el próximo video. Este video me gustó. Saludeta. Me agradó ver cuánto traes. A ver cuándo traes pomos. Ahí tengo más pomos, güey. Me lo vamos a traer, güey. Los pomos que yo tengo también aquí, güey. Sí, pero vamos a hacerla de qué. Vamos a mezclar. No. Mezclar ni nada. No, pues es que, güey, tú te quieres poner hasta el pinche. No, o sea, estamos acabamos. Si no, vamos a llegar todos a medio. Ahorita no. No mames, güey. O sea. Güey, tenemos tal. Güey, yo me la acabo, güey. Ya sabes que me la acabo. Güey, yo soy alcohólico. Ya tengo otra, güey.
No, no, o sea, un traguito y pues probamos otra, güey. Bueno, nos vemos el próximo, dígame, perro. Tengo que lidiar con este pinche alcohólico, está cabrón, está cabrón.